bonitas. ¡Tarán! Huele riquísimo, mamá. Me quedó exquisito. Yo quiero una pierna. Yo también. Sí, mi amor. Yo pechuga. Oye, claro que sí. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, pero yo quería que mis papás vinieran por mí. Ay, mi amor. Pues ya ves que los dejó el avión. Pero mañana en el primer vuelo vienen por ti, ¿eh? Ay, que aprender a cocinar igual de rico que mamá. Mamá, vamos a abrir los regalos. Sí, vamos a abrirlos. A ver. Sí. Bueno, tienen razón, ya es hora. Pero el que llegue el último se queda sin regalo. A ver, el caballero primero las damos. Mira, mira. Ya casi es hora, pareja. ¿Te gustó, hijo? Sí. Yo escogí el color. Se nota. Este es para ti, mi amor. ¿Eh? ¡Mi amor! Mamá, ¿qué te regaló? Mire, está mejor mi regalo. Sí, mi amor. Y este regalo es para ti, mi amor. Gracias. Espero que te guste. Bueno, pero sobre todo quiero darte las gracias porque en este día tan especial estás con nosotros, ¿verdad? No, al contrario, discúlpenme. Los he descuidado un poco. Además, las fiestas de mi socio no son muy de mi agrado. ¡Ya! ¡Por favor, no disparen! ¡Hay niños, chingao! ¡Ya! Tranquilos, ¿qué quieren? Venimos por ti, cabrón. ¡Ya, tranquilo! ¿Quiénes son? Muy pronto vamos a hablar. Está como se lo prometieron. Este es el narco que andan buscando. ¿Narco? ¡Están pendejos! Yo no soy ningún narco. Nadie te está preguntando, güey. Así que mejor cállate el hocico. Están con la persona equivocada, no la chinguen. Que te calles, cabrón. En este folder hay información que les va a servir para completar sus investigaciones.
Estamos muy agradecidos con su colaboración. El DEA les hará llegar una buena recompensa. Nosotros ya estamos recompensados. Lo único que queremos es que este cabrón pague todos sus delitos. De eso se encargará la justicia americana. Ahora sí, pareja. A cobrar nuestro aguinaldo. Los niños están muy asustados. No sé qué voy a hacer. Haz todo lo que teníamos planeado hacer. Oye, por cierto, ¿no le has hablado a la policía? Claro que no. ¿Cómo crees? Bueno, no te preocupes de nada. Yo me voy a encargar de todo. Marcos, no sabes cómo te lo agradezco. No sé cómo pagarte. Muchas gracias. Pronto, muy pronto vas a saber cómo hacerlo. Bueno, pues lo prometido es deuda, Samuel. Pues tú dices, Marcos. ¡Que suene la banda! Sabe que nosotros somos gente de fiar. Se lo entregamos al DEA justo a la hora indicada y sin ningún contratiempo.
En este momento está viajando a San Francisco. No pudimos haber encontrado mejor chivo expiatorio que Fernando Mendoza. Oigan, ¿a poco no se dieron cuenta que les dimos gato por liebre? Ellos confían ciegamente en nosotros. ¿O acaso no somos también policías? Muy bien, muchachos. Pasen mañana por su dinero. Nosotros quisiéramos que nos pagara hoy mismo. Es Navidad y, pues, queremos llevarle algo a nuestra familia. Tienen razón. Vénganse a la oficina. Ah, por cierto, mándale algunas gentes a la casa de mi socio, porque Paola y los niños están un poco nerviosos. No te preocupes. Vamos a cumplir con el protocolo. Gracias, comandante. Pasen. Muchachos, me da mucho gusto que hayan terminado con éxito su trabajo. Ahí se lo reparten. Comandante Macías, y nos pusimos de acuerdo que lo más conveniente para ustedes ahorita es que se alejen de la ciudad por un buen tiempo. Ya teníamos previsto eso. Seguro. Todos en la comandancia saben que nos tomaremos unas buenas vacaciones. Bueno, pues no se hable más y a disfrutar su dinero. Es un placer hacer negocios con usted. Esperamos que no sea la primera ni la última vez. Eso espero. Este arroz ya se coció. Pagaron bien esta vez, ¿no? Pues mejor, ¿no crees? Además, no les conviene tratarnos mal. Sabemos demasiado como para que se arriesguen. Por eso lo digo. Hay algo que no me cuadra. Oh, tú siempre quejándote como vieja. ¿Cuándo harás un trabajo sin sospechar de los demás? Por eso lo digo. Pero, ¿sabes qué? Creo que merecemos una botella de whisky, ¿no? Está bien. Vámonos para el rancho. Vámonos. Con una buena botella, unas buenas botanas y unas pinches viejas, nos pasaremos la Navidad a todísima madre. Y vámonos porque está lloviendo ya. Vámonos. Thank you.
ocupado. Vaya, si me las llegas. Sale, primo, llegué. Seguro que el cabrón que te recomendó el comprador es de Fiat. Pues luego, yo no hago tratos con ningún pendejo. Nada más acuérdate que luego salen culebras. Le sacamos el veneno. Que la chinga. ¿Y ustedes qué? Váyanse por unas viejas mientras llegue el cliente. Vas a ver qué bien canta Lupillo. ¡Raza! Si un día me las adelanto, quiero que me lleven al panteón y me entierren con esta rola. ¡Vámonos, señores! Pido que cuando yo muera no me lloren, por favor. Que los dorados del norte me canten esta canción. Amigos y familiares, cántenme. Chava. Muchachos, ¿qué les parece este ganado que trajimos? No más. Mira. Me cuadra, me cuadra. Con una chingada, primo, pues que empiece la fiesta. Venga, güerita. Vámonos a montar. Vamos a darle con ganas. Ah, pinche tío. Hasta que se nos hizo trabajo. ¡Cantinero! ¡Tráigase dos botellas de bucanas! ¡Federales! Thank you.
Chao, cierra. Joaquín, revisa ahí atrás. Watch. Mi capitán, se nos tragó la tierra. Ya valió madre. Se nos pelaron esos cabrones. ¡Vámonos! ¿Qué mandaron las ambulancias? Soy el licenciado Almada. Y te tengo buenas noticias. Pero siéntate. ¿Buenas noticias? En todo el tiempo que llevo aquí, nadie ha venido a visitarme. Absolutamente nadie. Ni para bien ni para mal. Sí, es cierto, pero ahora va a ser diferente y tu caso va a ser reabierto. ¿A qué estamos jugando, licenciado? Esto no es ningún juego y solo necesito tu autorización para iniciar los trámites. Fernando. Fernando. Perdón. Tengo información muy valiosa que voy a utilizar para anular el juicio donde fuiste sentenciado. ¿Y de dónde salió esa información? De alguien que se siente en deuda contigo y que quiere ayudarte. Eso cambiaría mi situación, ¿verdad? Totalmente. Y voy a demostrar tu inocencia para que salgas libre muy pronto. Fíjate, mi amor, que he estado pensando que ya nos hacen falta unas muy buenas vacaciones. Uh-huh. ¿Qué te parece si nos vamos al Caribe? ¿Al Caribe? Sí. Oye, eso no es mala idea, ¿eh? Ya nos merecemos unas vacaciones, mi amor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mijita. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. No hay nada más hermoso que hacerle compañía a los mejores papás del mundo. Tu madre y yo estamos planeando irnos de vacaciones. Oigan, pues qué bueno. ¿Y cuándo se van? Bueno, apenas lo estamos planeando. Las Islas Caimán son muy bonitas. Mis padres estuvieron ahí el año pasado. Oigan, ¿y no quieren irse con nosotros? Bueno, todavía no es seguro, ¿eh? Pero es buena idea, ¿por qué no se vienen con nosotros? No, vayan ustedes. Ya merecen viajar solos y descansar de mí y de mi hermano Gabriel. Oye, por cierto, ¿dónde está tu hermano, eh? ¿Dormido? ¿Dónde más? Anoche él y Francisco llegaron como arañas fumigadas. No, no es posible. Oye, Marcos, tienes que hablar muy seriamente con ellos, ¿eh? Porque desde que llegó a esta casa tu sobrinito,
Gabriel se me está descarriando muchísimo. Ay, mamá, no exageres. Gabriel ya está mayorcito y sabe lo que hace. Tiene razón, Marcela. Y si ellos dos van a manejar mi negocio, pues tiene que socializar. Alguien les va a invitar un trago y ni modo que digan que no. Bueno, ahora da la casualidad de que todo mundo se puso de acuerdo para llevarme la contraria, ¿no? Bueno. ¿El señor Marcos Ortega? Sí, ¿quién habla? Eso no importa. Yo para usted estoy muerto. Lo único que quiero decirle es que ha llegado el momento de que le pague a Fernando Mendoza lo que le debe. ¿Quién eres tú, infeliz? Tienes los días contados, cabrón. ¡Bueno! 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 ¿Quién era, papá? Nadie. Pero sí te pusiste pálido. No pensé que fuera tan tarde. Déjamelo tarde, güey. La cruda. Shh, cállate, santo usted, jefe. No se vayan a encabronar con nosotros. ¿Cuál es el pedo? Los dos andamos igual. Shh. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira nada más. Qué cara traen, ¿eh? No tenemos otra, mamá. ¿Qué quieres? No seas falto de respeto con tu madre. Ah, pero eso sí, qué exagerada soy, ¿verdad? ¿Eh? Oye, papá, ¿qué le pasa a mi mamá? La noto medio rara. ¿Qué le pasa? Está molesta con ustedes. Todos los días están llegando borrachos. Ya vas a empezar con los sermones. Sí, ya voy a empezar. ¿Y qué? No nos regañe delante de las muchachas, tío. Ay, nosotras mejor nos vamos. Vente, Rocío, te invito a desayunar. Bueno, ¿ustedes por qué andan tan desmadrosos? Por lo visto no se enteró lo que pasó anoche, ¿verdad, tío? ¿Qué pasó anoche? Llegaron los perros y los narcos a la cantina, donde supuestamente tenía que llegar el comprador. Puro pedo. Era una trampa para agarrarnos. Bueno, ¿y qué hicieron? Le pusimos en la madre unos cuantos. Lupillo nos echó la mano para irnos a otra cantina. ¿A otra cantina? En vez de venirse para su casa. ¡Carajo! Bueno, ¿y quién les puso ese comprador? Realmente no sabemos, pero si quiere, lo podemos averiguar. Sí, averígüenlo. Y le dan un escarmiento. Y por favor, ustedes dos le bajan al pedo ya. ¿Lo entienden? Ahora váyanse, que tengo algo que hacer. Acompáñenlos. Si quieren, los acompañamos nosotros también. No, no, déjalos que se vayan solos para que se vayan fogueando. Felicidades, socio. Gracias, Fer. Paola. Felicidades, Marcos. Y de regalo te traje una sorpresa. Un cantante que te gusta mucho. Y además es mi amigo, el As de la Sierra. ¡Ah, caray! Ahora sí te mandaste, ¿eh? Para que a mí me detenga.
No podemos seguir así. Tenemos que hacer algo ya. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que de qué te estoy hablando? De nuestra relación. No soporto tener que seguir disimulando delante de Fernando. Él nos estorba. Si tus hijos también nos estorban, y no digo nada. Eso no es ningún problema, porque ellos se van a quedar con nosotros. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿En verdad me amas? Tienes que deshacerte de él. Y si no, no me vuelves a tocar. Está bueno. Voy a buscar la forma de deshacerme de él. Para demostrar mi valor, me gusta probar con hechos que no le temo al panteón. ¿Cómo es usted, pendejo? ¿Cómo pudo pensar que podría atrapar a Marcos Ortega tan fácilmente? Si le digo, la información venía de muy buena mano. Imagínese que de veras hubiera estado Marcos. Si así, los chamacos le mataron hombres. Si hubiera estado él, los hacen picadillo. Le digo una vez más, procurador. Yo no sabía que esa gente estaba armada hasta los dientes. Pues sépalo de una vez, Madrid. Si yo he durado tanto tiempo en la policía, es porque he sabido entrarle al aro. Con esa gente no se juega. No se quiera pasar de listo. Aquí los listos duran muy poco. Y ni quien se acuerde de ellos. ¿Y entonces qué quiere que haga? Olvídese del asunto y dele gracias a Dios que está vivo. Compadre, soy Marcos. ¡Compadre! Ya supe lo de anoche. Pero no se preocupe, fue un malentendido. Ya hablé con Madrid y lo puse en su lugar. Qué bueno, compadre. Mis muchachos ya están haciendo lo suyo. Pero en realidad te hablo por otra cosa. ¿Qué sucede? Mira, quiero cerciorarme de que no va a pasar nada en los retenes. Ya ves lo que pasó anoche. Y la mera verdad, yo no quiero arriesgar a mi gente. No se preocupe. Ya sabe que conmigo no hay ningún problema. Y si lo tuvieran, nomás que me echen un grito, yo se lo soluciono. Oye, hay otra cosa. Recibí una llamada. Y la verdad, estoy muy inquieto. No sé quién era, pero me dijeron que Fernando Mendoza iba a venir y se iba a vengar de mí. ¿Fernando Mendoza? Si ese cabrón se está pudriendo en la cárcel, le dieron 50 años. No puede salir tan fácil. Eso es lo que quiero que cheques. Quiero que cheques perfectamente si él todavía está en el bote. Ha pasado tanto tiempo que le perdimos la pista. Como quieras, compadre. Si te vas a sentir más a gusto, yo te lo averiguo todo. ¿Por qué no nos vemos esta tarde y comemos juntos donde siempre? Está bueno. Ahí nos vemos.
Tal como usted lo pidió, la ceremonia será en privado. El gobierno de los Estados Unidos pide disculpas al ciudadano Fernando Mendoza por haber sido recluido 15 años, 2 meses y 8 días. Aquí tiene usted su carta de liberación, señor. Queda usted habilitado para entrar o salir de los Estados Unidos cuantas veces quiera. Espero no tener que regresar a su país en lo que me resta de vida. Con permiso. ¿Te portaste muy duro con él? Ni modo que les diera las gracias. Deberías de haber permitido que esta ceremonia hubiese sido en público. No, no quiero publicidad. No quiero que nadie se entere que estoy libre. ¿Insistes en tus deseos de venganza? No es venganza. Simplemente quiero saber quién cometió esa injusticia. Quiero encontrar a mi familia e intentar recuperar el tiempo perdido. Espero que rehagas tu vida muy pronto. Ahora, yo necesito seguir con la demanda. Ya lo verás. Te voy a conseguir una indemnización millonaria. Les va a costar muy caro el haberte tenido en la cárcel tanto tiempo. Sáqueles hasta los ojos. Chiquito es el mundo, ¿no? Pinche soplón. ¿Qué quieren de mí? Nosotros nada, pero hay unos chamacos que quieren platicar contigo. ¿De qué? No te hagas pendejo. Aquí lo tienes, hijo. Perdón, Gabriel. Yo no sabía que era un 4 para que narcóticos te apañaran. ¿No lo sabías? ¿Tú le crees, primo? No le creo ni madre al cabrón. ¡Se los juro! ¿No sabes que es pecado jurar en vano? Por favor, Gabriel. Por tu santa madrecita, déjame explicarte. Espérate, primo. ¿Por qué no dejas que nos dé una explicación? Idea. ¿Quién te pagó para que nos traicionaras? Madrid, el capitán de narcóticos. Quiere echarles el guante para promoverse. Chingado. ¿Quién es ese cabrón? Es el güey que viene de México. Él fue el que planeó todo. Lo juro. ¿Sabes lo que le pasa a las madrinas como tú? Por favor, Gabriel, ten compasión de mí. Muchachos, ¿por qué no nos ahorran la fatiga? Te pasaste, sobrino. No, tío. Que sirva de ejemplo para otros cabrones.
¿O no, primo? Huevo. Ya saben, un bloque de cemento en las patas y al fondo de la presa. Vámonos. Chiquito, ¿eh? Ya, no sea resumida, venga. A usted también me cargo. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡No! Oye, ¿sí me aguantas? ¿Te sientes bien? Imagínese. Esto es como... como una pesadilla para mí. Te entiendo. Ahora que estás libre, te será más fácil encontrarlos. Te voy a presentar a alguien. ¡Granados! Los cité aquí porque sabía que vendríamos. ¿Te conozco? A lo mejor. ¿Quién eres? Solo un amigo que quiere ayudarte. Sí, pero ¿quién eres? ¿De verdad no te acuerdas de mí? Venimos por ti, cabrón. Tú eres uno de los perros que me entregaron a la DEA. ¡Quieto, Fernando! ¡Déjalo hablar! Eso es cierto. Pero también hice todo para que salieras de la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidí aclarar esto. Porque me cansé de esconderme de esos miserables. ¿Quiénes? Marcos Ortega y toda su gente. Los mismos que quisieron deshacerse de ti. Ellos me traicionaron. Me mandaron matar. Pero la suerte quiso que me quedara con vida. Para que juntos buscáramos venganza, ¿entiendes? ¿Quién te pagó por ese trabajo? Marcos. El comandante Macías. Era su socio en algunos negocios. Él mandó preparar todo. Nosotros hicimos el trabajo sucio. ¿Mi esposa tuvo que ver en eso? No lo sé. Nunca la mencionaron. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? No es nada fácil. Pero yo tengo un amigo que nos puede ayudar. Es el Capitán Madrid. Nos conocemos desde hace años, cuando yo era policía. Conoce el caso y está dispuesto a ayudarnos. Está bien. ¿Quiere que le siga contando más? Claro. Invíteme a desayunar. Está bien. Voy a confiar en ti. Vamos. Oh,
No deberías de preocuparte por nada. Fernando Mendoza no existe. Es hombre muerto. ¿Eso quiere decir que ya te cercioraste de que ese perro está en la cárcel? No precisamente. No me dieron información porque su caso es confidencial. Aún para nosotros. El hombre que me habló fue muy claro. Y me dijo que Fernando iba a regresar a cobrarse lo que le debo. A lo mejor te hicieron una broma. ¿Una broma? ¿Pero quién va a saber que yo le debo algo a Fernando? Aquella noche todo quedó enterrado. No hay ningún testigo que nos pueda culpar de nada. ¿Te acuerdas de la explosión? Sí. Bueno, pues también te deberías de acordar que lo único que encontraron fue el cuerpo de un policía. Sí, pero eso no quiere decir que el otro esté vivo. Y si así lo fuera, no creo que haya decidido ayudar a Fernando sabiendo que él lo entregó a Aldea. No sé, no sé. Hay algo raro. Mira, los jueces de Estados Unidos no se tocaron el corazón para darle cadena perpetua a tu ex socio. Seguramente te quisieron jugar una broma. ¿Una broma? ¿Quién me va a querer hacer una broma de este tipo? Los únicos que sabemos la verdad somos tú y yo. ¿Te olvidas de tu esposa? Por favor, Macías, piensa. ¿Tú crees que Paola es tan tonta de decir algo? Si ella sabe perfectamente que está metida hasta el cuello. Bueno, ¿y qué hay de Razo? Si él fue el que le puso la bomba al carro. Razo es un perro fiel. Él está muy agradecido conmigo por todo lo que le he dado. Bueno, entonces no tengo ninguna otra explicación. No quiero preocuparme, pero más vale que no echemos esto en saco roto. A vivir con él. No es cierto, eso no es posible. Seguramente Marcos la presionó. Además, tú desapareciste. Ella no iba a estarte esperando toda la vida. Espantaste. ¿Qué pasó? ¿Qué se te ofrece? No, perdí unos documentos y vine por unas copias. ¿Lo hubieras dicho a mi secretaria? Ah, ¿para qué molestarla? Yo puedo, gracias. Oye, por cierto, hoy tenemos la reunión de los amigos. No vayas a faltar. La verdad no creo que pueda. ¿Por qué? Quiero pasarlo con la familia. Hace mucho que no estoy con ellos en esa fecha. Oye, y respecto a lo que me dijiste, eso de lavar dinero. ¿Sabes? Yo creo que no nos conviene. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho derecho. Entonces, más vale seguir bien, ¿no? Está bueno. Olvidemos eso. Felicidades. Igualmente. Feliz Navidad y lo mejor para la familia. Gracias. Nos vemos. Qué bruto soy. No me di cuenta. Marco se robó mis archivos para comprometerme en sus cosas del narcotráfico. Qué ciego estaba, de veras. Y así se quedó con mi esposa, con mis hijos, con la empresa, con todo. A lo mejor la chantajeó para no dejarla en la calle. Bueno, ve tú a saber qué sucedió. Desgraciado. Tal vez ella piensa que estoy muerto o que soy un criminal. Tengo que encontrarlos para decirles la verdad. ¿Qué haces aquí? ¿Y quiénes son estos güeyes?
Ay, ya, por favor, no empiece, Gabriel. Son nuestros amigos. Ah, por cierto, les presento a mi hermano Gabriel y a mi primo Francisco. Mucho gusto. Marcela, Rocío, váyanse a la casa. ¿Qué payasos vienen hoy? Mira, Gabriel, tú no tienes derecho a arruinarme mi fiesta. Muchachos, vámonos a bailar. Así se habla mi reina. ¡Te dije que te vayas a la casa! ¡Vámonos, muchachos! ¿A dónde chingados crees que vas? Con ellas, compa. Nos dieron batalla estos güeyes, ¿verdad? Sí, primo. Creo que estamos perdiendo la condición, güey. Pues hay que practicar un poco más, güey. Ya vámonos. ¿Qué tienes, amor? Te noto preocupado. No, no es nada. Fue esa llamada, ¿verdad? Sí. ¿Quién era? Era Fernando, ¿verdad? Es probable. Oye, tú me dijiste que nunca íbamos a tener problemas con él. ¿Ya se te olvidó? ¿Que había desaparecido para siempre de nuestras vidas? Tranquila. Tranquila. No sabemos si sea él. Nomás fue una simple llamada. Mira, Marcos, te advierto una cosa. Si él regresa, va a ser para mandarnos a la cárcel. ¿Eh? Si él regresa, va a ser para matarnos. Acaba de llegar tu hermana y tu prima y no sé qué argüende traen. De seguro no te dijeron que andaban de resbalosas con unos pendejos. ¿Con quién? Con unos tipos que pusimos en su lugar, tío. No se preocupe. Miren, yo no he sido un hombre bueno en esta vida. Pero lo que sí he aprendido es que nunca hay que fiarnos de una vieja. Por cierto, ¿qué pasó con el que les puso el dedo? No te preocupes, papá. Ese pendejo ya está en el fondo de la presa. Acuérdense que mañana tienen que entregar la mercancía que va para Chicago. ¿Entendido? Averiguamos que el dueño de tu empresa es el señor Macías. El mismo que hace 15 años era el comandante de la federal. Y ahora es procurador de justicia. Quiero hablar contigo. Sí, papá. ¿De qué se trata? Marcela, no quiero nada de noviecitos. Ay, pero papá, yo ya estoy mayor de edad y no puedes obligarme a nada. Estás igual que Gabriel. Yo te lo dije. Y el que se atreva a ponerte los ojos encima, se va a morir. Se lo carga la chingada, ¿entendiste? Pero no tiene nada de malo que yo tenga novio. Mira, Marcela. ¿Qué pasa aquí? De esto, ni una sola palabra. O te mueres, desgraciado. ¡Marcela! ¡Déjame sola! ¿Qué hubo?
qué haces aquí, güey? Nada. ¿Cómo que nada? ¿A poco le andas echando los perros a mi hermana? De seguro te mandó a la chingada, ¿verdad? Sí, me mandó a la chingada, güey. No te preocupes, güey. Vente, hoy tenemos mucha chamba, ¿eh? Acuérdate lo que dijo mi padre. A las viejas no hay que tenerles confianza. No debe tardar. Es una persona muy puntual. ¿Alguien viene? ¿Qué pasó, Granados? Gracias por venir, capitán. Él es Fernando Mendoza, de quien te hablé. Mucho gusto, señor Mendoza. El gusto es mío, capitán. Tenemos mucho que platicar. En la madre, un pinche retén. Supimos, al cabo traemos con qué. Prepárense. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De quién es la suburbana? Mía. ¿Hay algún problema? No, no, ninguno. ¿Tiene los papeles? Tomás, muéstrale los papeles. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿A dónde van? A Monterrey. ¿Sí se bajan, por favor? Claro que sí. Y abran la puerta, por favor. ¿Cree que puede ayudarme? Creo que sí. Andamos investigando al procurador. Está metido hasta el cuello con Marcos Ortega. Es cuestión de tiempo para echarles el guante. Ah, creo que vamos a recuperar su empresa. A mí eso no me importa. Ya la di por perdida. Entonces, ¿qué quiere? Recuperar a mi familia. Eso no depende de mí. Ni de narcóticos. No, ya lo sé. Pero si ustedes se encargan de limpiar mi nombre y de agarrar a los culpables, pues lo demás yo lo hago. ¿Ya saben qué pasos anda su hijo Gabriel? No, ¿qué hace? Es el brazo derecho de Marcos. Es el que se encarga de todas las operaciones sucias. Ay, carajo. ¿Ya lo echó a perder? Siento decirle que sí. Hace algunos días tuve un enfrentamiento con él y mataron a alguno de mis agentes. Hay una orden de arresto en contra de él. Capitán, ¿no habrá manera de borrar los cargos tomando en cuenta las circunstancias en que fue influenciado ese muchacho? No lo sé. Es usted abogado. Usted sabe de leyes. ¿Cree que se puede hacer algo por él?
Pues habrá que estudiar un poco. Sí logró sacar a Fernando Mendoza. Después de 15 años, creo que puede hacer algo por ese muchacho, ¿o no? Pues es probable. Aquí sentada la 012, adelante. Aquí sentada la 012, adelante. Aquí 012, adelante, adelante. Tenemos una emboscada en el retén kilómetro 7 y medio. Varios oficiales muertos. Repórtese inmediato al lugar de los hechos. Cambio. Salgo para allá inmediatamente. Cambio y fuera. Lo siento, señores. Voy a tener que dejarlos. Haré todo lo posible por ayudarlo. Haga su parte y pronto acabaremos con este asunto. Cualquier cosa, llámeme. Gracias, capitán. Estuvo. Vámonos. ¿No está a cargo de estos operativos? Sí, señor. Solo que andaba arreglando otros asuntos. ¿Qué asuntos? Estoy investigando a la familia Ortega. Con una chingada, ya le dije que esa familia la deje por la paz. Si insiste, tendré que hablar a México que lo sustituyan. ¿Entendido? Haga lo que quiera, señor procurador. Está en su derecho. Pero ya no obstruya mis investigaciones. Llegaré con esto hasta el final, le guste o no le guste. ¡Cabrón, Madrid, usted no se manda solo! ¡Madrid, no me dejes hablando solo! ¿Qué pasa, mi amor? ¿No tienes hambre? No, mamá. Ah, sigues enojada con Gabriel. No te preocupes, tu papá ya habló con él. Y le prometió que ya no va a molestarte más. ¿Verdad, Marcos? Así es. ¿Ya ves? No tienes de qué preocuparte. Tu hermano ya no te va a molestar más. Mi hermano no, pero ¿qué tal otros? ¿Otros? Será mejor que me vaya a mi cuarto. Marcela. ¡Hija! ¡Hijita! Tú sabes qué tiene mi hija, ¿verdad? ¿Yo qué voy a saber qué tiene tu hija? ¡Estás mintiendo! Carajo, no me estés jodiendo. Bastantes problemas tengo como para saber qué tiene tu hijita. Pídele a Dios que no sea lo que estoy pensando, porque entonces te mueres, desgraciado. Bueno. Señor Gabriel, ya estamos entregando el tratamiento. Tuvimos un inconveniente, pero ya está todo arreglado. Pues usted nada más dice a dónde nos vamos a festejar, ¿o no? Está bueno. Nos vemos en la noche ahí. En el lugar donde les gusta. Ándale pues, apá. Ahí nos vemos. Tío, terminando todo esto, nos vamos a festejar. Así se hace, sobrino. Y ahora tú, ¿qué te traes? Nada. ¿Cómo que nada? ¿De veras te pegó mi hermana? No, hombre. ¿Entonces? Fue mi tío. ¿Mi papá? No mames. ¿Por qué haría eso? No te lo voy a platicar. Además, no me vas a creer. Ahora me lo dices. ¿O qué? ¿No me tienes confianza? Es muy delicado, primo. Además, mi tío me amenazó con matarme si lo platicaba. Suéltalo. Está bien. Te lo voy a decir.
Tu papá quiso abusar de tu hermana. ¡Mientes, cabrón! ¡Dime que lo haces! Tranquilo. Tranquilo, Gabriel, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se están peleando? Este cabrón que le levantó un falso a mi padre. Es cierto eso. Yo solamente le dije la verdad, tío. Mira, si no quieres creer, es estupendo, cabrón. Mejor vámonos, Francisco. No puedo creer que ustedes estén agarrando a chingadazos. Yo no empecé, tío. Realmente no sé qué se traiga ese cabrón. ¿Qué tienes, mijita? ¿Por qué no me lo cuentas todo? Hace tiempo que no hablamos de mujer a mujer. Es que no sé si pueda, mamá. Inténtalo. Tus palabras no me van a hacer daño. Te lo aseguro. Se trata de Marcos, ¿verdad? ¿Qué te hizo? Nada. Porque Francisco lo impidió. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiso usar de ti. No te va a volver a hacer daño. Eso te lo juro, mi vida. ¿Por qué lo hizo, mamá? ¿Por qué? Madrid se salió de control. Quiero que lo suspendan en sus funciones. Si no lo hacen, seguirán muriendo agentes sin necesidad. Como usted quiera. Pero una cosa sí le digo. O lo suspenden a él, o me voy yo a la chingada. Bueno. Marcos, te habla Macías. ¿Qué pasó? Necesito que nos juntemos a platicar un asunto muy delicado. ¿De qué se trata? De Madrid, el agente que mandaron de México. Está bueno. Hablamos en la noche, ya sabes dónde me junto con los muchachos. Está bien, ahí nos vemos. Martín, desgraciado, de mí no te vas a burlar. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? ¡Trataste de abusar de mi propia hija, maldito! ¡Cálmate! ¡Tranquila! ¡Estás loca! Ella se me insinuó. ¿Qué querías que ¿Cómo hiciera? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Que te calmes, vieja loca! ¿Así que este es el lugar que frecuenta mi hijo? No sale de aquí.
Mira los que entraron. Tomás. Yo. Dime, hijo. Quiero que vayan y busquen al cabrón de mi primo. El muchacho es tu hijo. Ustedes ya saben dónde se mete. Está bueno, Gabriel. Ahí está Macías. Andamos de suerte. Ahí está el cabrón de Marcos. ¡Qué suerte! Nos metimos a la boca del lobo. Se me amanece otra vez. Pues como te digo, ese cabrón de Madrid ya me la cantó derecho. Desde un principio me dio mala espina, pero ahora que hablé a México, me enteré que está bien palanca. Ya sabe lo que tenemos que hacer en esos casos. Darle piso ya. Pero lo más pronto posible, porque si no, nos gana el tirón. Uno más pon la rata, y mis hombres le tumban la cabeza. Porque dicen que la altura es bonita. Ya, estamos llamando. Espérate, Fernando. Usted sabe perfectamente bien quién lo hizo, ¿verdad? Se supone que debería estar feliz. Sí. Supuestamente. Si quiere recuperar a su familia, va a ser muy difícil después de tanto tiempo de ausencia. Piénselo. Voy a dejarle dos de mis mejores agentes para que lo cuiden día y noche. No hace falta. Eso cree usted. Ha llegado una orden de aprehensión contra el procurador de justicia del estado. Él ha desaparecido. Y en cuanto se entere de todo esto, va a tomar represalias contra nosotros. Yo no tengo miedo. Ni yo.
pero no quiero que se salga con la suya. Y ahí andamos pisando los talones. Hasta luego. Hasta luego. Mire, Macías, no podemos permitir de ninguna manera que mi hijo se enfrente a su verdadero padre. Lo siento, no podemos hacer nada. Al menos que tú le quieras contar toda la verdad. No, 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 de ninguna manera. Mis hijos jamás me lo perdonarían. Ni Gabriel ni Marcela tienen que saber que aún vive su verdadero padre. Entonces matamos a Fernando y acabamos de una vez por todas. ¿A quién van a matar, mamá? Con permiso. ¿A quién quieren matar, mamá? A nadie. ¿Por qué no hablamos de mujer a mujer? Mi papá no está muerto. Nunca murió como tú no hiciste creer, ¿verdad? ¿Escuchaste todo? Sí. ¿Y por qué lo quieren matar ahora? Hija, te voy a contar toda la verdad. ¿Qué pasó, Casillo? Ya fueron localizados, señor. Está en el rancho El Aguaje. Voy a pedir refuerzos a México. ¿Y cuándo les caemos? Si todo sale bien, mañana mismo. ¿Qué piensas, mijita? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi papá? Yo estaba muy enamorada de Marcos. No me importaba nada. Y ahora estoy muy arrepentida, mi vida. Muy arrepentida. Quisiera regresar el tiempo, pero ya no se puede. No tengo cara para pedirle perdón. No me lo merezco. ¿Se lo dirás a mi hermano Gabriel? No sé. Algún día a lo mejor. Que mi padre quiso abusar de Marcela. Francisco está diciendo la verdad. Ya, contento. De seguro lo provocaste. Porque realmente eres una... ¡Basta, Gabriel! Todos aquí sabemos que Marcos no era un santo. Pregúntele y verá. El señor insiste en verlo. ¿Lo conoce? Sí, es mi abogado. ¿Qué pasa? ¡Se los dije! ¿Cómo me encontró? Todos los abogados tenemos un informante. El capitán Madrid me puso al tanto de esta situación y fue él quien me dijo que estabas aquí. Yo solamente vengo a darte un voto de confianza y a ver si se te ofrece algo. Tus problemas. Vete, Rocío. Ahorita no necesito tu compasión. Yo no te voy a dar la espalda.
Vete y déjame solo. ¿Qué hubo? Se lo dije. Los encontramos en el rancho del Aguaje. Mañana llega el refuerzo de México y trataremos de entrar a la casa. Los aprenderemos a todos. Yo voy con ustedes. Lo siento, no se va a poder. Después del operativo, lo pondré al tanto de todo. Comandante, le encargo mucho a mi familia. Trataremos de que su familia salga ilesa. Capitán, si usted quiere, puede ayudar. Les prometo que no los tocaremos. Viéndolo bien, sí voy a necesitar de usted. Para eso estoy aquí. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de... ¡Hipócritas! Eso es lo que son. Una bola de hipócritas. Nadie lo quiso como yo. ¿Por qué no te tranquilizas? Con esa actitud no vas a arreglar nada. ¿Cómo no, señor procurador? Lo que usted diga. Pero sabe realmente por qué está aquí. Porque tiene miedo de ir a su casa. Porque su cabeza ya tiene precio. Gabriel. Vamos a tu cuarto, hijo. No, mamá. Yo ya no soy el niño que tú solías regañar. Ya soy un hombre. ¿Sabes lo que voy a hacer con el asesino de mi padre? Lo mataré yo mismo. Todavía estás aquí, güey. Si no los hubieras dejado, mi padre todavía estuviera vivo. Tú. Te hemos dado en la madre. Gabriel, vamos a tu cuarto. Está bien. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bueno, ya me voy, muchachos. Buenas noches. Que le vaya bien. Buenas noches, señor. Pueden ayudar, muchachos. Ah, esa es la batería, no se preocupe. Es la batería. ¿Trae cable, señor? No tengo nada, cara. Uy, nosotros tampoco. Déjame ver si consigo alguno. Sí, por favor. Espero que no se dilate mucho, ¿eh? No se preocupe, ahorita viene. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor.
¿Y ustedes qué chingados hacen aquí? Fernando Mendoza y el abogado se escaparon, capitán. ¡Idiotas! Por su culpa pueden echar a perder nuestro plan. Discúlpenos, capitán, pero es que nos sorprendieron. Quiero que rodeen la casa a discreción. Por ningún motivo quiero un disparo hasta que yo dé la orden. Si alguno de ustedes falla, el operativo puede peligrar y costarnos muchas vidas. Vamos a ejecutar nuestro plan. Y ustedes se quedan aquí. Buzos. Aguas. Despierten. Tenemos invitados. Cabrón, ya empezó el operativo. Mucho el venir acá. No había otra opción. ¡Hay que salir de aquí! ¡Tío! ¡Llévesela! ¡Llévesela! Gabriel está allá adentro. Si no lo sacamos, se va a asfixiar. No puedes poner mis hombres. Su hijo está armado y es peligroso. ¡Señora, rápido! ¡Váyanse! Voy por él. ¡No disparen! Si tú te quedas, yo me quedo. Entonces vamos a darles a su madre. Pues ¡vamos! ¡Vaya sorpresa! La fortuna me da la oportunidad de encontrarnos cara a cara. Ya todo terminó. Sí, capitán.
La mafia nunca perdona las culebras venenosas.